asylum seekers trapped in the Mexican border city of Tijuana, led a protest Monday denouncing the Biden administration's use of Title 42, the Trump-era pandemic order that's been used to bar entry to over 2 million people arriving at the U.S.-Mexico border seeking refugee status. A federal judge on Friday ordered the Biden administration to continue enforcing the policy. Protesters insist they have a right under international law to claim asylum. Para nosotros, el título 42 acaba con el sueño de todo el mundo, porque el sueño de todos los inmigrantes, el asilo es un derecho, y el título 42 quítale ese derecho a nosotros. Nosotros ya tenemos aquí casi un año aquí en Tijuana, ya tenemos y pues ya pasamos por un albergue, 5 meses, y ahorita ya tenemos otros 5 meses en un departamento rentando. Y pues es muy difícil, y pues ojalá y sí nos den ese apoyo de que nos dejen entrar y que pues sea diferente. Aquí también hay mucho peligro en Tijuana, como dicen, hay mucho peligro aquí también.